¿Qué tal? Video tutorial número 22 del curso de Angular JS, en el que vamos a empezar un proyecto que nos permita ver cómo funciona la creación rápida de prototipos con Angular JS y Geomancho. Para empezar, vamos a crear un proyecto como hemos hecho en anteriores video tutoriales. Así que, partiendo de cero, empezamos por crear un directorio, voy a llamarle prototipo, y nos localizamos dentro de ese. Ahora, teniendo en cuenta que ya has instalado tanto Geoman como todas las dependencias necesarias en anteriores videotutoriales para cada proyecto individual. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar con Yo Angular y se inicia el proceso de instalación en este directorio. Vamos a dar que no a SAS con compás y sí a Bootstrap y pulsamos y dejamos que se lleve a cabo el proceso. Una vez que termine la instalación, recuerda ejecutar npm install por si tiene que ejecutar algún otro archivo. Y también necesitamos tener Generator Angular, muy probablemente ya esté instalado de anteriores ocasiones, pero por si acaso, npm install g generator-angular. Para el sitio que vamos a crear necesitamos Angular Bootstrap, así que vamos a empezar por instalarlo con bower install angular-bootstrap. Y ya podemos abrir el servidor con gnome serve. Aquí se me ha abierto ya con la estructura por defecto que ya conocemos. Hemos instalado Angular Bootstrap, así que lo primero es comprobar. Estos son de otra aplicación que hice antes. Vamos a abrir dentro del prototipo app index.html. Hemos instalado Angular Bootstrap, pero necesitamos incluirlo en la ruta dentro de index.html en los scripts. Vemos como aquí está el enlace a Bootstrap JS, pero necesitamos incluir este otro script para poder usarlo. Así que dentro de los scripts incluye este AUI Bootstrap TPLS.js. Y ahora tenemos que añadir la dependencia UI Bootstrap dentro del archivo app.js que se encuentra en los directorios app-scripts, como ya sabes. Aquí lo hemos hecho en otras ocasiones, después de ngtouch, vamos a añadir UI Bootstrap, coma, ahí lo tenemos. Vamos a guardar todo y con esto ya tenemos ahora todo el poderío de Angular Bootstrap preparado para usar en nuestra aplicación. Vamos a empezar modificando el archivo index.html. En concreto, vamos a añadirle una barra de navegación nueva. Añadiendo y eliminando cosas también es el mejor modo de poder entender el funcionamiento de la página. Vamos a colocar nuestro menú de navegación encima de donde pone Add Your Site Application Content Here. Ahí la tenemos. Y aquí, como vemos, tiene la barra de navegación. Es esta de aquí que incluye ahora la aplicación. Vamos a eliminarla y vamos a eliminar también el footer, que es esta parte. Y una vez hecho, vamos a guardar todo. Y aquí vemos el resultado en el que ahora aparece nuestra propia barra de navegación. Este otro contenido es el que aparece aquí en ngView porque está dentro de una de las vistas, en concreto la de main. Lo que hemos hecho aquí es añadir clases ya predefinidas de Bootstrap. No vamos a estar ahora explicándolas. Recuerda que de Bootstrap también hay un curso ya en el sitio si quieres profundizar. Una vez que tenemos el menú, vamos a empezar por añadir en la página principal, en la parte superior, un carrusel. Carrusel que va a utilizar Angular Bootstrap. Vamos a hacerlo utilizando para ello los controllers y views. Es el modo en el que se organiza la información en una aplicación que sigue el patrón modelo vista controlado. Así que tenemos que abrir el archivo main.js y main.html. Ya los tengo aquí abiertos los dos, ya los hemos visto muchas veces, no tienes que tener ningún problema. Y también como en otras ocasiones, lo primero que vamos a hacer es eliminar el modelo que crea por defecto Geoman y en su lugar vamos a empezar por configurar el uso de un servicio online realmente magnífico que es lorempixel.com. Es un sistema de placeholders de marcadores. Si has seguido el curso de Bootstrap que hicimos, los utilizamos, pero en este caso era simplemente un espacio de fondo gris donde íbamos a colocar las imágenes. La diferencia es que Lorempixel incluye multitud de imágenes. Aquí, como ves,
dispone ahora más de 1,5 millones de imágenes con licencia Creative Commons, que permite, están incluso organizadas aquí, ves, por distintos temas, que permite que esos placeholders aparezcan no con un fondo gris, sino que aparezcan imágenes, e imágenes relacionadas con temas. Como ves aquí, ahora vamos a empezar a utilizarlo, permite crear placeholders de distintos tamaños para que se adapten a lo que necesitamos en nuestro proyecto.